¿Qué tal, queridos amigos del Precio de la Fama? Los saluda su amigo de siempre, Ángel de los Santos. Y aquí estamos en este especial de recalentado, en esta especial de Navidad, donde se están friendo los tamales, donde todo el mundo está haciendo su recalentadito, el pollito, el pavito, el jamón, el pozolito, todo lo que les sobró ayer, pues ahorita lo están disfrutando en compañía de toda su familia. Y como era de esperarse, no podía faltar el postre. ¿Y cuál va a ser el postre? Pues el chisme del mundo del espectáculo. Y por eso estamos aquí, para traerle la mejor información de último minuto, lo que está pasando en el mundo de la farándula. Si el arbolito de Navidad no duerme, pues nosotros tampoco dormimos. Y por eso queremos traerle aquí esta información. Pero vámonos recio. Me quiero soltar como hilo de media. Vamos a darle que es mole de olla, a lo que te truje, chencha, como en la esquina del pan que venden en mi casa. A mí me va a dar algo. El alcohol y el abanico están descansando, pero yo estoy aquí hoy para informarles. Ay, Dios mío. Peluquín asesino Peluquín, Larry Ramos y Dinel Conde pasaron Navidad juntos y abrazaditos junto al árbol de Navidad. Se supone que el árbol de Navidad significa paz, amor y luz y esperanza. Pero lo que menos tiene Larry Ramos para todas esas demandas que él debe es luz, paz y esperanza. Querido público del Precio de la Fama, todo esto está que arde, todo esto está que no para. Nuestro querido Larry Ramos al parecer tiene mucha plata, pero siempre lo vemos con ese pantalón blanco que ustedes están viendo aquí en esta fotografía. Dicen que se la pasaron muy bien, que comieron rico, que hicieron todo rico, pero nunca Ninel Conde pudo ver a su hijo Emmanuel. Y dicen por ahí las malas lenguas que al parecer a Ninel Conde le chupan las medias, que mientras ella tenga ese chorizo colombiano, no le importa nada, señores. Ese jovencito, porque Larry Ramos es joven, no crean que es muy mayor, pues el bombón asesino se lo está disfrutando. A él no le importa que la semana pasada salieron más demandas en su contra. A Larry Ramos no le importa nada. Anda en México, anda para allá, se fue a Veracruz, se fue para acá, y al parecer él no quiere solucionar nada de la situación que está viviendo. Pero yo no sé cómo pudo ser posible que Ninel Conde no hiciera más esfuerzo, no sé cómo hacer más cosas para que pudiera compartir esta Navidad con su hijo, para que le pudiera entregar un regalo, para que le pudiera, no sé, convivir con él en estas épocas decembrinas tan bonitas. Pero decían las malas lenguas y decían ustedes, la viborona, que ella tenía su niño, que ella tenía con ella su niño, y que a ella lo único que le importara ese niño con cosa grande, era lo único que le importaba a mi querida Ninel Conde, y por eso no buscó quizás mucho a su hijo. Ella por medio de las cámaras decía que quiero ver a mi hijo, pero supuestamente también nos enteramos de un chisme, que el día que le tocaba ella hacerle una videollamada a Emmanuel, tampoco la hizo, porque ella iba viajando a grabar una película con su amado Larry Ramos, porque parece que ahora él es el manager de Ninel Conde, porque anda para arriba y para abajo con ella. Ninel, ojalá que todo esto que tú dices, que todo esto que está pasando alrededor de tu esposo, porque es tu esposo, pueda salir libre de todo esto y se libere de todo esto. Aunque yo lo dudo, pero todo parece apuntar. Escuchen muy bien, querido público del Precio de la Fama. En este día de recalentado, en este día de Navidad, todo parece indicar que el próximo año Larry Ramos pudiese tener problemas muy fuertes, querido público del Precio de la Fama. Que esto está despacio y esto está calladito por las vacaciones decembrina. Pero los jueces regresan con todo el próximo año. Y vamos a esperar en qué termina toda esta controversia y todo este escándalo con la tiburona número uno. Porque ella es nuestra tiburona número uno. Pero bueno, mi querido público del Precio de la Fama, yo me despido en este día navideño, en este día hermoso. Espero que este postre, que es el chisme,
se lo sirvan al lado del platillo de su casa, que estén disfrutando. Échenle el picantito, échenle la salecita a ese pozolito y no es nada rico como el chisme. ¿Por qué? Porque el chisme no mantiene, pero ¿cómo me entretiene? ¡Vamos!